que lo entienda, ¿sí? Y digamos que, a ver, ¿no? Una primera aproximación que podríamos decir es que nos fuerza a replantear lo nuestro. Es decir, al tener que explicar a otro, nos lleva necesariamente a tratar de entender y cosas que quizás aplicamos mecánicamente, a cuestionarlas, ¿no? A tener, a ponerse un poco en el oído ajeno para poder decirlas. Y en segundo lugar, digamos, está el hecho del aprendizaje enormemente. Una cuestión que a lo largo de esta jornada a mí me sorprende gratamente, digamos, de la parte panameña a nuestra, digamos, es, a ver, que la visión distinta que tienen respecto del trato entre fisco y particulares en Panamá a la que tenemos en Argentina. Es decir, vengo escuchando sobre proyectos, sobre tareas, más allá de que haya algunos inconvenientes en lo cotidiano, ¿no? Pero hay una especie de unión que en Argentina prácticamente es imposible, donde hay una grieta enorme y de un lado está el fisco y del otro están los contribuyentes, y lo que hay en el medio es una guerra, ¿sí? Donde no se toman prisioneros, donde básicamente, a ver, digamos, para los particulares, el fisco es un conjunto de corruptos, vagos, que no hacen nada. Y para los fisco, los particulares son una banda de evasores que básicamente tienen cero sensibilidad social. La verdad que es muy refrescante escucharlos, digamos, y, a ver, poder ver la visión que ustedes tienen, ¿no? Porque es como renovarnos. Es decir, donde se puede hacer un trabajo en conjunto y apuntar, digamos, a mejorar las condiciones de un país que en definitiva nos va a beneficiar a todos, ¿sí? Bueno, hechos agradecimientos del caso, vamos a empezar con la presentación de los panelistas que tenemos en este momento, ¿no? Y vamos a contar, en primer lugar, con la doctora Romina Soledad Góngora, ¿sí? Bueno, Romina es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral y es la abogada a cargo del área contenciosa del estudio jurídico Ilet Montalvo y Asociados desde el año 2003 hasta la actualidad, ¿sí? Así que bueno, Romy. Ciertos beneficios y ciertas ayudas a los contribuyentes, ¿no? Por un
claves, por ejemplo, es necesario limitar el número de discapacitados. Bueno, el gobierno lo que hizo fue dictar medidas donde extendió la vigencia, por ejemplo, de los certificados únicos de discapacidad, o se trató de establecer otras medidas, como por ejemplo la inscripción de contribuyentes en distintos gravámenes, que ya no tenga que ser presencial, sino que iba a ser de toda forma digital. En principio eso se reglamentó para que se produzca por un periodo corto de tiempo. Bueno, el día de hoy eso ha quedado en forma permanente. Entonces, si bien hemos discutido todo esta pandemia y ha generado graves consecuencias, ha traído también cosas buenas, como fue este deseo al menos de acercarse en cierta medida al contribuyente. Pero por otra, como contrapartida de eso, nos encontramos con situaciones donde se generaron variaciones de los nuevos derechos o garantías de defensa de los niños. Porque, por ejemplo, las chicas mencionaban el tema de... ¿Sí? ¿Ahí te escuchás? ¿Sí? ¿Ahí? Compañeras mencionaban el tema de, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema de distribución de potestades tributarias, ya que digamos, nación, provincia y municipio, ¿no? Y sucede a veces que entran en conflicto las normas de fondo, como por ejemplo en materia de jurisdicción, respecto de normas como el caso que fue de emergencia, que establecen la suspensión del plazo. Entonces, para no aburrir, o sea, que en muchos de los casos, donde cuando comenzó la pandemia y se terminaron los plazos celulares, el plazo también de la ley de procedimiento administrativo y el código fiscal, a esta empresa se le había notificado la resolución de inicio del procedimiento determinativo de la obligación tributaria. Con lo cual se lograba acreditar o verificar la situación de una suspensión del plazo de la resolución. Entonces había un grupo numeroso de contribuyentes donde el fisco corría el riesgo de que prescindiera la acción para poder reclamar la deuda. Y el contribuyente, por otra parte, se veía limitado en cuanto a la producción de la prueba, porque creo que acá ha pasado lo mismo, la administración estaba cerrada. Era muy difícil que se entiendan porque se habían establecido turnos por teléfono o virtuales, y más o menos llegaron con un vencimiento, que recuerden que estaban todos con barbijo, con distanciamiento, no te permitían ingresar a preguntar si podías entrar un inscrito. Y eso también demuestra los resultados que estábamos en materia de tecnología, porque íbamos con el inscrito por él, para que lo pongan en cargo. Y si llegabas a ir 10 minutos tarde, era tremendo porque ya no discutiendo para que se ponga la fecha y la hora. Entonces, en esta situación, incluso los mismos organismos de la administración hicieron consultas entre los requisitos que se iban a retomar en materia de procedimientos de porque claro, por un lado está en juego el interés del convocatorio del FIC, que no prescriba la autorización tributaria de los contribuyentes, y por otro lado el contribuyente, y
valor. Ahí, ahí sí, me quedo así. Ahí, ahí estamos. Bueno, el tema es que como también hay recelos entre las distintas jurisdicciones respecto a la información que van a compartir, y eso ya excede al contribuyente, no todas las jurisdicciones quieren adherir al padrón federal único, porque ahí sí se resolvería el tema de estar sujeto a distintas notificaciones en distintas jurisdicciones y eso con el, la carga que le conlleva al contribuyente. Pero bueno, ahí también hay que superar cuestiones de política fiscal y de recelos entre las distintas administraciones. O sea, en definitiva queda un gran camino por recorrer. Lo que veo acá en esta charla es que bueno, hay muchas cuestiones que son comunes. Entonces, bueno, espero que esta experiencia sirva también para poder hacer recomendaciones o poder mejorar en cierta medida, cada uno aportando desde lo que hace en el día a día. Y bueno, desde ya les agradezco la atención y la presencia un viernes a la noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina. Bueno, dando continuidad a este panel, vamos a seguir entonces ahora con la doctora Mercedes Sastre, ¿sí?, la cual es secretaria de la Sala Tercera del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de La Plata, también ha hecho estudios en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, es estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Buenos Aires, y también, digamos, tiene a cargo la materia de Finanzas Públicas, Derecho Tributario y Financiero, dentro de la Universidad del Este, ¿sí? Y aparte, nota de color, corre maratones. Este es un agregado mío. Bueno, Mercedes, hablamos. No sé si maratón, pero bueno, algo corre. Y duatlón. Ah, bueno. Bueno, muy buenas noches. A todo lo que han dicho mis compañeros, me adhiero, porque realmente es un país que desde el primer momento que hemos llegado nos han recibido con tanta calidez, así que ha sido un placer. Pero, Clara, ¿qué estás hablando? ¿El país de ustedes o el nuestro? Entonces, bueno, no hay nada más que agradecer. Y el plus que yo siento de la comitiva argentina, como ha dicho Eduardo, yo trabajo en el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que es el más antiguo de nuestra Argentina, y estar acá en otro tribunal fiscal, en la sede de otro tribunal fiscal con los magistrados, es para mí un honor adicional. Así que bueno, es el plus que en lo personal siento como recompensa de este viaje, ¿no? Porque en un contexto difícil para la Argentina, hay que decirlo, ha sido un desafío que bueno, en este momento solo tiene un saldo positivo. Cuando tengamos que pagar la tarjeta vamos a ver qué saldo tiene, pero bueno, por ahora
vamos a pensar que está todo bien. Bueno, continuando con la línea de la exposición de mi compañera Romina y amiga, Romina aludió entonces a los problemas que se fueron suscitando dentro de la emergencia por el COVID. Estos problemas, que creo que deben haber pasado en todas partes del mundo, no somos únicos en esto, y hablando un poco con la realidad de otros lugares, es concluyente que no somos los únicos, han, creo yo, como zanjado aún más, o han dividido aún más esa tensa relación de la que hablaba Romina entre el contribuyente y el administrado. Yo le escuchaba a Marta cuando hablaba de su nuevo código tributario y hablaba de la seguridad jurídica, de la tutela judicial efectiva, de la razonabilidad como principios, entre otros, instructores de ese código. Bueno, estos principios también instruyen nuestro procedimiento, como también toda decisión judicial. Ahora, es hasta, no sé si cómico, pero es paradigmático cómo estos principios, que deben siempre estar presentes en todo el actuar de la administración, es precisamente lo que muchas veces falta. Entonces es como una contradicción constante. Todos apelamos y todos hablamos de estos principios y en la práctica son los que más ausentes están. Esa contradicción yo también la veo cuando Romina hizo mención a las normas, tanto de índole, ustedes, bueno, evidentemente somos famosos por los distintos estadios gubernamentales, la proliferación de normas. Entonces, cuando cada estadio gubernamental dictó las normas, coincidentemente en la necesidad de suspender plazos, entre otras medidas, suspender plazos, ¿para qué? Bueno, teníamos que suspender los plazos porque la gente no se podía mover de sus casas. Ustedes aparte imaginen que en un territorio como la provincia de Buenos Aires, que es bastante grande y está dividido en municipalidades, muchas veces cada municipalidad, cada sectorcito, tenía sus normas propias en las cuales, dependiendo de la cantidad de infectados por COVID que hubiera, se abría o no se abría la posibilidad de que la gente de esa municipalidad pudiera salir del ejido de esa municipalidad y trasladarse a otra. Con lo cual la situación era compleja y todos estábamos al tanto de esa situación. Entonces, no obstante eso de la proliferación de normas que se hizo en favor de la gente, el actuar de la administración, estimamos que no siempre, o bueno, mi opinión, ¿no? Siempre estuvo con las interpretaciones hechas a la altura de las circunstancias, porque si no, no se hubieran originado los conflictos que se originaron y tuvieron que ser zanjados ante la justicia. Romina habló de un caso en el marco del procedimiento determinativo y sumarial, procedimiento que me pareció escuchar bastante parecido al nuestro, tienen ustedes, en donde hay una resolución de inicio, donde ustedes tienen que presentar un descargo. En esa instancia, la instancia de ese descargo es donde nosotros decimos hay que poner toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque hay que presentar toda la prueba ahí, porque en la etapa del tribunal fiscal no se podrían agregar otras pruebas que no se hubieran usado antes, norma que a mi criterio debiera borrarse del código fiscal, nuestro por lo menos, una etapa importantísima, pero aparte por la importancia que tiene en este procedimiento como expresión del derecho de defensa, también lo es porque si estás en el ámbito de la administración no es necesario el patrocinio letrado, con lo cual muchas veces, no siempre, pero el contribuyente va solo. Y luego están los problemas en la etapa posterior, en donde, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el patrocinio de abogado contador es necesario y definitorio a la hora de presentar el recurso de apelación ante el tribunal. Con lo cual, si yo en esta etapa le estoy limitando y perjudicando en una situación para colmo de COVID el ejercicio del derecho de defensa, bueno, ¿qué interpretación entonces está haciendo la administración conforme a estos principios que estuvimos charlando? Esta situación, ahí tenemos una situación que se configuró en el descargo, en el momento del descargo a la resolución de inicio. Otros problemas surgieron a posteriores cuando
siguieron adelante con el procedimiento, dictaron resolución determinativa, que como acto administrativo ustedes saben bien que tiene presunción de legitimidad y hay que atacarlo sí o sí, y en la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de atacarlo, de impugnarlo a través de la doble vía, exclusiva, excluyente, de la apelación o la reconsideración, reconsideración ante ARBA, apelación ante el Tribunal Fiscal. Entonces, como esto, como el acto que habían recibido los contribuyentes en su articulado, si bien decían que estaban dictados en el marco del decreto 166, decían, usted tiene que recurrirlo, puede recurrirlo mediante las dos vías. Si yo le estoy diciendo al contribuyente que lo puede recurrir, no le estoy diciendo que están los plazos suspendidos, le estoy diciendo vaya y recúrralo, porque estamos ante un acto administrativo que tiene presunción de legitimidad y ejecutoriedad y ejecutividad. De caracteres de todo acto administrativo. Entonces, ante esta circunstancia, ¿qué sucedía en el ámbito del Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal había dictado sus propias normas, sus acuerdos plenarios, suspendiendo los plazos. Entonces, el caos era importante. La administración que le notifica un acto administrativo y al parecer no estaban suspendidos porque el actuar de la administración le decía que probablemente no estuvieran suspendidos. Y por otro lado, un tribunal fiscal que dijo, no, acá los plazos están suspendidos. ¿Cuál era la situación? Una situación caótica. Caótica que yo creo que lo fue más, vieron que muchas veces en los sentires se agudiza, ¿no? En función del contexto general. Nadie de nosotros puede negar que lo que hemos vivido en el 2020-2021 agudizó nuestros sentires, nuestras depresiones o nuestras esperanzas. Entonces, esta situación se tornó bastante peculiar y se tornó bastante, otra vez, atentatoria contra, por ejemplo, seguridad jurídica. Por ejemplo, buena fe. Buena fe que debe primar en los actos de la administración. En dos fallos en dos cautelares, en una anticipada y en una medida cautelar presentada por Ford Motor, cortito se los cuento, la empresa fue a la justicia que le dijera, bueno, que le dije, clarificara, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Está suspendido los plazos o no están suspendidos? Y si en el caso de que no estuvieran suspendidos, ¿sabe qué, señor juez? Por favor, habilíteme para que mi abogado pueda ir a la oficina de ARBA donde tengo que presentar el recurso, porque para colmo, en nuestro código fiscal, el recurso de apelación lo tengo que presentar ante la oficina de ARBA. Si bien es cierto, el tribunal controla los requisitos de admisibilidad del recurso, la oficina sigue siendo la de ARBA en la cual hay que presentar. Entonces, muy complicado, y por eso el contribuyente se presenta ante la justicia, para tener un poco de claridad. La justicia le pide a ARBA que informe cuál es la situación, suspendido o no suspendido, cuál es su posición. ARBA dice que, a través de un memorando, que en realidad todo este procedimiento lo hizo porque la recaudación es un servicio esencial del Estado. Yo dudo, la recaudación lo es, yo dudo que el inicio de un procedimiento determinativo y la continuación lo sea. Tiende a la recaudación, pero en sí mismo, bueno, será cuestión de, se puede discutir. Pero en sí lo que había acaecido era la necesidad de dictar un acto con efectos suspensivos del curso de la prescripción. Ese era el kit. No quería que se le suspendiera. No quería que se le prescribiera los periodos involucrados en el procedimiento. ¿Y qué le dijo? No, los plazos están suspendidos. Entonces, ¿qué le dijo el juez? Bueno, está bien, la cuestión se ha tornado abstracta. No le voy a dictar una cautelar, porque acá tiene el memorando de ARBA en el cual dice que sus plazos están suspendidos para apelar. Pero ¿sabe qué? Por las dudas, esta copia de este memorando y de mi decisión la vamos a agregar a esas actuaciones, porque vieron que las memorias muchas veces son frágiles. Entonces, cuando se levanten las suspensiones por decreto, vaya a saber qué recordamos y qué no. Entonces, por las dudas, vamos a llevar al expediente esta decisión. Y por lo tanto, tampoco es necesario que yo le diga al abogado, al contador suyo, que está exonerado de esa imposibilidad de deambular que en ese momento había. Bueno, conclusión, se solucionó. Se solucionó con intervención de la justicia.
Entonces, otra vez, los principios involucrados, los principios que todos hemos estudiado, continuamente violentados, ¿sí? Y la experiencia, como dijo Romina, estaba en evolución alguna cuestión de virtualidad, de servicio virtual, de expediente electrónico, pero como bien dijo Romy, esta cuestión estaba muy en poco desarrollo, se trató de desarrollar con mayor premura para resolver estas cuestiones, pero un inconveniente cierto es que la administración tiene un soporte, el tribunal fiscal tiene otro, la justicia tiene otro, y es difícil mantener una uniformidad. Pero algo bueno tenemos que sacar. Debiera ser la experiencia por el respeto de los principios que hemos informado, que tanto hemos estudiado. Para cerrar, porque no me quiero extender, porque dos compañeros acá necesitan su tiempo para también exponer, un caso también chiquitito, ya no en el ámbito de la administración, como ejemplo de una situación en la que el entendimiento de la situación se alejó del, el, yo creo que del principio de la buena fe, y rozó y se fue al lado del rigorismo formal. Rigorismo formal, que me parece que en el marco de una pandemia tendría que haber sido lo primero que se tendría que haber dejado de lado, porque no estábamos en condiciones de pedir rigorismo formal de nada, cuando aún teníamos abogados infectados por COVID que no podían salir de su casa a firmar una demanda o a sacar una fotocopia. El Supremo Tribunal de Chubut, que es otra de las provincias de la Argentina, en donde están las ballenas, en Puerto Madryn, por ejemplo, ¿no? Sí, Puerto Madryn. Entonces, en este Supremo Tribunal entendió en un caso en donde una jueza de la Cámara de Puerto Madryn le había denegado una apelación a un contribuyente porque le faltaba la firma en unas copias que fueron acompañadas en forma de soporte papel, pero sin firma del letrado. El dato era, o sea, la apelación fue vía web, vía virtual, a través de la plataforma judicial. Pero había que acompañar las fotocopias en soporte papel. Pero era aquí que el abogado tenía COVID, entonces pudo pedirle a algún abogado amigo, parecía que estaban todos infectados, uno apareció sanito, le pudo ir a sacar las fotocopias y no podía firmar. Entonces la acompañó de esa manera, bueno, la jueza denegó la apelación. Entonces el contribuyente se fue, el ciudadano se fue en queja al Tribunal Superior. El Tribunal Superior, bueno, es como que le tengo un poquito en las orejas, y argumentó en función de todos estos principios que analizamos y también la cuestión esta del rigorismo formal. Y le dijo, estamos en un tiempo de pandemia, tenemos que interpretar estas normas ¿a favor de qué? De la tutela efectiva, porque si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, en definitiva, como dijeron acá mis compañeros, este aprendizaje, este intercambio de ideas, que sea fructífero, lo es, pero también que podamos, cada uno de nosotros, y principalmente, bueno, yo trabajo en el Tribunal Fiscal, hoy no represento al Tribunal Fiscal, pero me parece que es importante que cuando estamos de este lado, trabajando para la Administración, podamos actuar teniendo presentes estos principios, como también la idea de que nosotros prestamos un servicio y tenemos que estar a disposición, y yo creo que en la resolución de las situaciones a favor de los administrados. Me parece que eso no lo tenemos que olvidar. Así que bueno, esto es todo para lo que tengo para decir, para las preguntas, a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y a invitación de los moderadores que estuvieron antes, de hacer un comentario. Pareció una charla de autoayuda esto, ¿no? Básicamente. Bueno, espero que les haya servido para aligerar el alma. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte, que esperemos que levante un poco, porque si no... La viernes ya muy tarde, esto se complica. Bueno, pido paciencia porque vamos a comentar el currículum de José Javier Rivera, y aviso que es muy frondoso.
Bueno, fundador de la firma Abogados RBC, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, profesor de la Cátedra de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Universidad Santa María la Antigua, miembro del Consejo Asesor de la Revista del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, ha sido su director general de ingresos y director de asesoría jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 85, miembro de la Comisión Ad Hoc, redactora del proyecto de Código Tributario para Panamá en el año 1991, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en el periodo 2002-2003, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del 2006 al 2007, y me quedé sin aire. Bueno, la palabra. Muchas gracias y en realidad una extraordinaria oportunidad. La felicito a las panelistas y también a las que nos han precedido. Voy a ser muy, muy breve porque precisamente tengo aquí a Edgar Herrera, que va a ser pues, realmente el gran expositor. Y quiero empezar felicitando a Javier Mitre, porque desde la primera presentación que se hizo aquí por parte de los panameños, quedó en evidencia el tema del Código de Procedimiento Tributario. Y realmente él es uno de los verdaderos, no solamente luchadores por este tema, sino que con mucha serenidad, porque es una persona muy, muy, muy serena, estuvo allá en la asamblea durante ese periodo de mucha docencia, porque el organismo de legislativo, un código no es algo apetecible, sino que hay que tener mucha paciencia. Pero más allá de eso, y me quiero detener, es que parte de lo que ha sido este viacrucis de ustedes, en el caso de Panamá, a través del Código de Procedimiento Tributario se pudo acelerar la gestión del propio Ejecutivo para tomar una serie de medidas que facilitaron, por ejemplo, algunos alivios, algunas modalidades de notificación, de cambios que hubiesen requerido incluso la participación del legislativo, pero estaban en el código, ¿no? Y de lo que muy bien planteó Marta, de los principios, uno saca en conclusión que lo más importante es poner en vigencia este código tributario, porque la gran parte del código está pendiente, ¿no? Y por otro lado, me regocija que estén aquí los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, porque allá en el año 2010, por ahí en adelante, aquí las reformas tributarias se hacen más o menos cada 5 años, y uno de los pilares de esa reforma tributaria fue crear el Tribunal Administrativo Tributario, porque antes todo se resolvía dentro de la misma órbita de la Dirección General Impositiva, que le llamamos usted, o la de ingresos, que le llamamos nosotros. Y se decía pues que esa era una comisión de confirmación. Ahora tenemos un Tribunal Administrativo Tributario que me enorgullece, porque ha tenido incluso una visión rectificativa de ciertas situaciones que se dan entre los contribuyentes, y siempre se pensó que era necesario tener un ente con la suficiente capacidad, el talento, el coraje para decirle a la administración que hay algunas cosas que hay que hacer mejor. Y creo que eso se ha logrado aquí. Por otro lado, quiero también recordar, porque yo soy el más viejo aquí, que nosotros tenemos un hilo conductor, le decía a su compañera en un momento dado, porque cuando yo empecé a estudiar el derecho tributario, había una gran influencia de la legislación y la doctrina argentina y uruguaya. Y cuando Marta habló sobre esos derechos del contribuyente,
esos derechos del contribuyente realmente los trajimos de una carta de derechos del contribuyente de Uruguay, y entonces en la ley del 2010 se incorporaron. Y yo tengo la gran suerte que he estado en el sector público, he estado como profesor, he estado en el sector privado y he estado también a nivel de los gremios. Entonces, los gremios son como a veces la tropa de choque. Y realmente veo que Javier nos trajo aquí como para que no nos quejáramos, ¿no? De lo que es nuestro navegar, y que hay esperanza para estar mejor. Y creo que la presencia aquí de los magistrados, y también al director de la asesoría jurídica de la DGI, debe servir para que temas como esos juzgados que van a desahogar a la DGI puedan ser una realidad. Se habla del tema presupuestario, pero cuando uno hace matemáticas, si el sistema es eficiente, evidentemente eso va a producir un mejor ambiente, una cultura, una condición para que el contribuyente se sienta atendido. Ustedes han hablado de vicisitudes y, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración tributaria, la Dirección General de Ingresos, yo recuerdo que estaba en un ministerio, antes era una entidad privilegiada, y hoy yo pienso que se le dificulta mucho su actuar porque no tiene las condiciones tampoco para brindar un buen servicio. Y si usted gerencia una entidad y sus trabajadores, sus colaboradores no tienen esas condiciones, mal pueden dar mejores condiciones. Y si un contribuyente va a la administración tributaria y lo primero que se encuentra es que le van a poner una boleta, entonces ya la situación se complica, ¿no? Y aquí se ha hablado sobre el tema de los perjuicios. Creo que sí. Realmente yo recuerdo también el año 90, 91, cuando se hizo la reforma tributaria, que así se llamó, nosotros habíamos traído unas informaciones, así como la experiencia de ustedes, pero la habíamos traído de Colombia, y había y se creó una estructura para que existiera una carrera tributaria, que es uno de los elementos que permiten una carrera de mérito para llegar como está usted, que se siente que está orgullosa de pertenecer a una administración tributaria. Entonces, esos aspectos son aspectos que pueden mejorar en todas circunstancias, pueden mejorar la relación fisco-contribuyente. Recuerdo, en el 90, nosotros ya teníamos nosotros una sección de grandes contribuyentes, de pequeños contribuyentes, porque siempre se da la relación. El 20% o menos de los contribuyentes son los que generan el 80% de la recaudación, y viceversa. Entonces, es cuestión de darle un mejor trato a la administración tributaria. Cuando yo estaba allá, hace muchos años, existía un Ministerio de Hacienda. Después se creó el Ministerio de Planificación y Política Económica. Ahora hay un Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la Economía y Finanzas dice que si yo tengo una gran empresa, un gran generador, o que puede ser potencialmente un gran generador de ingresos, usted lo ha dicho, entonces yo tengo que darle el mayor cariño a esos contribuyentes, a esos funcionarios, y bueno, es cuestión de lograr. Yo creo que en esta reunión todos ganamos, porque al final vamos a llevar una sola idea, y la idea es que para mejorar tenemos que contribuir de una manera colectiva a procurar los esfuerzos, y los particulares deben ser también promotores para que se le dote a las administraciones de las condiciones más adecuadas para brindar el mejor servicio.
Y yo recuerdo también desde la Cámara de Comercio que no había ningún, no había ninguna limitación para que un director de ingresos fuera a conversar con los empresarios sobre cuáles son las políticas más idóneas para lograr la riqueza, pero la equidad. Y eso se ha perdido, en todos los lugares se ha perdido. Aquí en Panamá nosotros tenemos hoy una situación en donde la realidad, se lo contaba a alguien de lo que decía aquí, es que todo se concentra mucho en la ciudad, así como en el Gran Buenos Aires, todo se concentra y tenemos que buscar políticas que den mayor equilibrio, mayor equidad. Entonces, a nosotros nos toca hablar sobre el tema de las garantías dentro de un aspecto importante que es la creación de una figura delictiva dentro del Código Penal. Desde hace muchos años sí existe la defraudación fiscal, pero estaba dentro del Código Fiscal, que fue lo que explicó Marta. Y se pudo lograr, ya en el año 2019, hacer un tránsito hacia el Código Penal. Pero cuando uno revisa las actas de la Asamblea Legislativa, se da cuenta que buena parte de esa motivación estaba en cumplir con obligaciones que se nos han impuesto, porque como ustedes también saben perfectamente, recuerdo a la presidenta Kirchner que decía que Panamá era un paraíso fiscal, y la mayoría de los países dice que Panamá es un paraíso fiscal. Tenemos una tributación bastante reducida si la comparamos con ese 60%, nosotros estamos por el orden del 10-15 por ahí, pero realmente el tema el tema de crear esta figura dentro del Código Penal ha sido bastante casuística. Y bueno, afortunadamente también se han establecido los tipos penales. Y en cuanto a las garantías, yo creo que desde el punto de vista de las garantías sí hay una diferenciación entre, por ejemplo, las asesorías que puede dar un abogado, un contador, que no necesariamente eso significa que sea un responsable de un delito fiscal. Y por otro lado, es una tarea que tiene también el Tribunal Administrativo Tributario en ese tránsito desde la DGI hacia el Ministerio Público, hacer un escrutinio de una manera objetiva para que, como se planteó allá en la Asamblea, se evite que situaciones coyunturales permitan a una administración volcar acciones que pueden ser restrictivas de la libertad en función de otros intereses. Entonces, eso también es un tema que hay que analizarlo, contemplarlo, considerarlo, revisarlo de una manera serena, porque, pues, como cada uno de ustedes han dicho también, a veces uno está en la administración tributaria, a veces está en la práctica privada, pero lo más importante es que el ambiente de administración sea el más adecuado, el más razonable, el más objetivo, y que se preserven esas garantías que ustedes muy bien han explicado aquí. Así que yo le dejo al maestro, que es Edgar Herrera, la otra parte. Gracias. Me quitaron el trabajo, perdón. Ah, sí, perdón. Me toca presentarlo. Ah, sí, tiene razón. No, por favor. Bueno, a ver, José, muchísimas gracias por tus consejos y recomendaciones tan sabios, digamos, muy valorados para alguien que tiene una experiencia tan vasta en lo que es el MTE, que es la materia de administración tributaria. Y bueno, y si después de la comida viene el postre, nos toca en último lugar entonces escuchar a Edgar Herrera, quien es socio de Gala, a la que pertenece desde el 2004, es una firma de abogados,
es especialista en Derecho Tributario Doméstico Internacional, ha sido asistente pro bono del Director General de Comercio Interior en el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, y también ha fundado el capítulo panameño de la Asociación Fiscal Internacional, de la AIFA, ¿no? Muy bien, ¿eh? Y de la cual ha sido presidente, bueno, muy bien. Y al mismo tiempo es corresponsal de la Oficina Internacional de Documentación Fiscal, que tiene sede en el Reino de los Países Bajos. Así que bueno, Edgar. Muchas gracias. Antes de comenzar con una breve exposición sobre los principios y garantías que contiene el Código de Procedimiento Tributario respecto de específicamente la defraudación fiscal penal, me encuentro en una de las peores situaciones de mi vida. Uno, soy el último. Como dos de esperando que se acabe, que se caiga. Dos, la introducción me la ha hecho el maestro don José Javier Rivera, persona que me animó a mí en su momento a tomar el camino del derecho tributario. Así que pueden entender ustedes que para todo mí es un doble honor. Gracias, don José Javier. Y tres, hoy cumple mi mamá. Y ustedes entenderán que es un poquito complicado decirle a tu mamá, cuando eres hijo único, que no vas a ir al cumpleaños, porque tienes que ir a disertar sobre los principios y garantías del derecho tributario, del Código de Procedimiento Tributario. ¿Qué dices? Gracias a Dios, mi mamá es una persona muy comprensiva, pero además interesada en el hecho de que yo me dedicara todo el día de mañana a hacerle el desayuno, el almuerzo, y la llevar a cenar, y me quedara todo el día con ella y con sus nietos, que son los que tiene. Y por eso me hizo el canje, ¿no? Así que aquí estamos. Así que por favor, les prometo que voy a hacerlo esto lo más simplificado posible y lo más didáctico posible para entender tres elementos principales que contiene el Código de Procedimiento Tributario en materia de defraudación fiscal penal. Ya doña Marta, que me precedió, y don José Javier hablaron un poquito del Código de Procedimiento Tributario y de la realidad de que no teníamos un sistema penal para efectos de la defraudación fiscal. Es más, curiosamente habían fallos de la Corte que decían lo que pasa es que el delito de defraudación fiscal en Panamá no es delito. Era un oxímoron de frases que uno no entendía nunca que ocurría, y cuando uno estudiaba el tema se daba cuenta que efectivamente todo estaba en el ámbito administrativo. Sin embargo, administrativamente habían penas de arresto, 2-4 años. Y usted decía, bueno, entonces es un delito, no lo es, bueno, no está en el Código Penal, por lo tanto no lo es, pero está en una ley y por lo tanto sí lo puede ser, pero ¿quién juzga esto si esto nunca llega a manos del Ministerio Público? Todo eso se corrigió con tres principios fundamentales. Cuando hablo de principios y garantías, parecen lo mismo, pero no lo son. Y esto me lo enseñó muy bien la práctica hace muchos años, cuando entendí cuál es la razón de ser de los principios. Los principios imponen restricciones, en materia tributaria imponen restricciones a la administración. Y el desarrollo de ese principio genera garantía a favor de los contribuyentes. Esto lo aprendí yo a los golpes, literalmente, no los golpes a mí, pero cuando en algún momento en mis años de antes de conocer a don José Javier y no sabía qué hacer en el derecho, me dediqué a atender a un señor que era víctima de violencia doméstica por parte de su mujer, que es un caso raro, la gran realidad, pero pasa, algunos sufrimos. Y este señor, que yo lo veía en una situación muy deplorable, había sido golpeado, lo quemaron físicamente, él me decía, yo veía el caso y decía, y wow, señor, qué situación más triste. Y dice, no, es que me fue bien. Y cuando él me dice, es que me fue bien, yo no entendía lo que había pasado. Al final de cuentas, cuando uno lee el expediente, se da cuenta que la todopoderosa señora hacía lo que le daba la gana con este señor. Una señora casi de 200 libras, un señor de 92 libras. Entonces ella abusaba de ese poder que tenía. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros con una administración
que tenga todo el poder para hacer lo que le da la gana. No digo que lo haga la Administración Tributaria Panameña, pero para eso existe específicamente en materia de desarrollo legislativo las restricciones, los principios y las garantías a favor del contribuyente. Justo igual. Para que la señora de que pesa el triple de nosotros no nos haga. ¿Qué ocurre entonces cuando se trae al código de procedimiento, cuando se crea la ley de código de procedimiento tributario y surge la legislación, la ley 70 del 2019, que es la que establece como un delito la defraudación fiscal? A través de un elemento que se ha venido discutiendo y que ya salió un fallo de la Corte que dijo que no pasaba nada, pero que a muchos de los abogados no les ha gustado, que es el tipo penal en blanco. Es decir, que la ley penal dice algo, pero quien describe la conducta es el Código de Procedimiento Tributario. Esto ya se llevó a la Corte dijo, bueno, señores, las dos son leyes, en la medida en que cumpla con los parámetros legales no ha pasado nada. Pero sí había toda una discusión respecto de por qué eso no estaba directamente en el Código Penal. Prueba superada, el Código de Procedimiento Tributario tiene que ir superando cosas. Lo último que le pasó fue que le cercenaron como 7 u 8 artículos, que era el arbitraje tributario, pero ella sigue en ese momento de que no entra a regir solamente de los 300, más de 400 artículos, hay 60 vivos y vigentes, y le quitamos más. O sea, al final de cuentas, esto se sigue postergando, quizás quedamos sin código de procedimiento tributario. La realidad es que en materia de defraudación penal ocurren tres elementos que detienen a la administración, uno, dos, que generan un principio, y tres, que generan una garantía a favor del contribuyente. ¿Cuáles son esos tres? Uno, antes de la comisión de cualquier conducta que pueda ser considerada defraudación o no, administrativa o penal, la norma creó la graduación de la pena que le corresponde al infractor. Es decir, el principio de graduación de la pena es un principio del derecho penal, en el que viene y se incrusta en el derecho, en el Código de Procedimiento Tributario, diciendo lo siguiente: no todas las conductas que pueda hacer un contribuyente deben ser condenadas ni castigadas de la misma manera. Hay quienes cometen conductas leves, hay quienes tienen conductas graves, y hay quienes cometen defraudación fiscal en los términos de la norma. Y esa defraudación fiscal incluso tiene dos vertientes, la administrativa y la vertiente penal. Diferencia entre una y la otra, ¿cuánto dinero fue el golpe al fisco? Si usted, esa defraudación fiscal en esa conducta administrativa, supera los $300,000, entonces, eliminando recargos, intereses, el impuesto puro, usted está frente a una situación penal. Si usted entra en 299,99, no ha pasado absolutamente nada. Entonces se queda usted del lado de la defraudación penal administrativa, que tendrá las multas que le corresponden. Entonces ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? El de graduación de la pena, que es un principio del derecho penal traído al Código de Procedimiento Tributario con una sola finalidad. No podemos estar castigando a todos. No todos los que defraudan son iguales. Y tienen una particularidad en el derecho tributario. La conducta puede ser idéntica, pero si uno tiene un efecto de más de 300,000, ese se va a la sede penal, y el otro que hizo exactamente lo mismo, como no llega a los 300,000, se queda en el ámbito administrativo. Eso, que pareciese como que no es justo, viene al final de cuentas a estar apoyado en el famoso principio de cuál es la tutela del bien que estamos persiguiendo. Y es obviamente el daño a la hacienda. Y obviamente es mucho mayor un daño de 300,000 o de más de 300,000 que uno menor hay. Por lo tanto, tenemos un principio y eso genera una garantía a favor del contribuyente, que le dice: señor, yo sé que usted a veces va a sentirse conminado a actuar mal. Ojo, dependiendo de cuánto daño hagas, entonces yo te voy a sancionar. Primer principio. El segundo ya es un principio bien particular, y es un principio de procedimiento. En principio, cuando se comenzó toda la discusión del Código de Procedimiento en 1990, han venido ocurriendo ciertos cambios.
uno de esos elementos de un principio que se llama, vamos a explicarlo de otra forma, cuando comienza la administración tributaria a revisar a un contribuyente y encuentra algo que le parece defraudación penal, pudo haber sido la misma administración de impuestos, es decir, la DGI en Panamá, la que llevara el caso al Ministerio Público y dijera: este señor está defraudando al fisco, mira, yo lo investigué, este señor es un evasor, este es un defraudador, llévatelo, investigalo inmediatamente. Pues no. Existe un principio que es el de revisión por parte de un superior jerárquico especialista. ¿Cuál es ese? Bueno, no vale solamente con que la DGI haya hecho su investigación, la haya terminado y haya encontrado un número mayor de 300.000, que es el penal, sino que tiene que llevarlo a una sede especial que tiene la reserva para determinar y decidir si el caso debe ser o no llevado a la vía penal. En este caso es el Tribunal Administrativo Tributario y los magistrados, obviamente, el Tribunal Administrativo Tributario. Entonces son ellos quienes van a determinar si lo que actuó la DGI constituye o no un delito y por lo tanto es una conducta delictiva en atención al impuesto que le corresponda y debe ser entonces llevado a la sede penal. Segundo principio, garantía impuesta a favor de los contribuyentes, no estás en manos de la Dirección General de Ingresos, porque como que a todos nos da miedo estar en manos de la Dirección General de Ingresos, a nadie le gusta. Tercer elemento, el principio de no concurrencia que se encuentra establecido dentro del Código de Procedimiento Tributario. Es un principio, de nuevo, del derecho penal. ¿Qué es el principio de no concurrencia? No va a haber doble sanción sobre una misma actividad. ¿Qué estamos hablando allí? Pues obviamente de que recordamos lo de las restricciones porque hay alguien que tiene mucho poder. Pues a alguien se le pudo ocurrir que la DGI comenzara un proceso, se diera cuenta que había una situación de defraudación fiscal, lo pasara al TAT, que el TAT dijera: oye, efectivamente la hay, y efectivamente son más de 300.000, el caso se pasara inmediatamente a la jurisdicción penal, al Ministerio Público, pero al mismo tiempo la DGI dijera: yo tengo derecho todavía, sigo mi proceso, emito una sanción, y esto es independiente de cómo te va a tener el proceso penal. Está prohibido en el Código de Procedimiento Tributario. ¿Bajo qué lógica? De que ya inclusive el juez tiene la potestad de decretar en su momento la prisión en caso de que encuentre culpable, termine el proceso garantista, etcétera, etcétera, pero además de imponer sanciones pecuniarias, de suerte tal de que no va a sufrir el contribuyente una doble sanción pecuniaria. Mucho más importante y relevante en el caso de las personas jurídicas, que las personas jurídicas, pues con sus particularidades, no pueden ir a la cárcel. Entonces, no puede ser que el procedimiento administrativo siga su camino, termine en una resolución de sanción, multa, recargos, intereses y demás, y además tenga un proceso penal encima en el que termine bajo una sanción pecuniaria adicional. Entonces, eso está prohibido, el principio de no concurrencia que se encuentra dentro del código, que es la copia del non bis in idem del derecho penal, traído entonces al Código de Procedimiento Tributario. Revisando el código, y lo conversaba ayer con don José Javier, con quien tuve una llamada telefónica antes de ponernos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, hay un capítulo del Código de Procedimiento Tributario que dice derechos y garantías. Pues, curiosamente, ese artículo no está vivo. Y ese artículo tiene la particularidad de que amplía las que ya existen en la norma y, por otro lado, contempla ciertas garantías de tipo procesal que son perfectamente aplicables actualmente, pero que por razones presupuestarias no se ha traído a la vida porque, obviamente, la administración tributaria dice: espera tú. Esto está muy fuerte, mucho principio, mucho favor a favor del señor, y yo no estoy acostumbrado a esto, dejemos que yo siga la pelea como a mí me convenga, y ya llevamos 3 años de prórroga.
El Código de Procedimiento Tributario, como reflexión final, contempla estas normas y garantías específicamente que vienen del derecho penal con la única intención de poder proteger al contribuyente frente a la mujer de las 260.000. Y es por eso que la mujer de las 260 libras siente el temor de que estas restricciones bajo estos principios legales le quiten la potestad de seguir maltratando a su señor esposo de 95 libras. El Código de Procedimiento Tributario tiene detractores y tiene fans, entre ellos Javier Mitre, que es el fan enamorado, pero la realidad es que era necesaria una herramienta que pusiera por lo menos una estructura básica que permitiera, uno, a la administración tributaria hacer las cosas correctamente, porque ahora en el ámbito de poder tan alto que tiene, no hace las cosas bien, porque no sabe qué currículum seguir, más cuando cambian los auditores cada 7 años o 5 años. Y por otro lado, le permite al contribuyente saber cuál es el camino correcto para poder tomar la decisión correspondiente y no argumentar que no estaba informado de que eso se le podía hacer. De nuevo, gracias a todos por venir por acá, quedarse hasta las 9:20 escuchando esto el día del cumpleaños de mi madre, y si hay algún tipo de pregunta, con todo gusto. Bueno, quería aclarar una cosa en base a que vos decías, ¿no? Yo peso 200 libras y he sido maltratado por mujeres que pesaban 100 libras. A ver, no es condición sine qua non. Así que bueno, si alguien quiere formular una pregunta, hable ahora o calle para siempre. Por favor. Sí, aprovechando la tribuna y la última parte de la intervención que hace referencia a las garantías y los principios que brinda el nuevo código, nosotros hicimos el llamado en el último congreso que tuvimos a que entraran en vigencia los artículos que no tengan que ver con erogaciones presupuestarias por parte de la administración, porque es imperante que el código entre en vigencia ya el otro año. O sea, no se aguanta. O sea, el sistema tributario panameño no aguanta una prórroga más. Y aún cuando coincidimos plenamente con lo que destaca el maestro Xavier Rivera, en el sentido de que en la medida que implementemos los juzgados tributarios y desahoguemos la administración, por lo menos en la fase de reconsideración de los recursos, eso debe generar a la postre más ingresos, porque si agilizamos la resolución de este tipo de diferencia entre la administración y los contribuyentes, debemos generar en alguna medida o en algún porcentaje una mejoría en los ingresos en razón de estos procesos. Así que reiteramos el llamado que venimos haciendo. Yo creo que es la responsabilidad, o sea, el hecho de que un viernes, con circunstancias personales, lo que representa el viernes en la cultura latina y panameña, para nosotros que estemos aquí, un grupo nutrido, y como siempre digo, la crema innata del derecho tributario en Panamá, dice el interés que nosotros tenemos en esta materia. Y de nuevo, formulamos el llamado a que nos permanezcamos vigilantes, solícitos, a que ya entre en vigencia el Código de Procedimiento Tributario. Son realmente muy pocas las normas que quedarían por fuera, son las referentes básicamente a los juzgados, el defensor del contribuyente, que podemos aprovechar la oportunidad para fortalecerlo, porque todavía la figura del defensor del contribuyente se queda corta en el código. Es una buena iniciativa, como todo el código. Quizás nos faltó un poco más de trabajo con la parte de arbitraje, con lo último que ha dicho la Corte, pero hay oportunidad de mejora, como todo. Entonces podemos aprovechar este tiempo para mejorar lo que no entra en vigencia. Pero creo que en el estudio que hemos hecho acá, casi que el 80-85% del código perfectamente puede entrar en vigencia y podemos mejorar la relación fisco-contribuyente a través de la implementación del código. Yo quiero ser muy breve porque también a veces hace falta esa pequeña explicación. Edgar trajo a colación el código
la incorporación de las normas de defraudación fiscal en el Código Penal. Y solamente quiero, para refrescar la memoria de todos, decir que en efecto, esa fue una propuesta del gobierno ante una situación que era evidente, necesaria y de presión internacional, inclusive, por el tema de que nosotros no teníamos sanciones penales en materia de evasión fiscal o defraudación fiscal significativas, ¿no? Sobre todo en el tema de los montos. Y ante el llamado que hacían a la asamblea de ese código, ahí se alzó la voz alto y fuerte, Javier, recordarás, nos costó un poquito de enemistad con el gobierno, porque una de las ponencias en la asamblea, cuando la asamblea está por aprobar el código, fue: stop, no podemos tener una norma penal al tenor de una administración tributaria que desconoce los derechos de los contribuyentes, y citamos en la asamblea una serie de eventos en donde nuestros contribuyentes estaban siendo afectados por la falta de un equilibrio en la relación fisco-contribuyente, y desempolvamos entonces, pusimos como condición al Ejecutivo, recordará Javier, que no avanzábamos en el código, nos llamábamos a una huelga, lo que hubiera que hacer, pero no avanzábamos en el código penal si de la mano no se estudiaba el código de procedimiento tributario, y se convoca entonces a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas ese repaso, sacar ese código viejo que había sido visto desde la época del año 90, cuando empieza el estudio del CIAT, con todas las modificaciones que habían transcurrido a través de esos largos años, y se desempolva y empezamos la discusión de lo que hoy es. Estábamos contra el tiempo porque teníamos que aprobar el penal, la parte penal, y teníamos que en paralelo sacar el código de procedimiento. Reconocemos los que trabajamos de la mano todo ese proceso, que tal vez tuvimos algunas fallas por premura o porque los legisladores no entendían, pero sacamos un buen producto al final del camino porque tenemos algo. Es más fácil construir y reformar sobre lo ya actuado que no tener nada. Y hay una invitación, en efecto, y la reitero también aquí yo de parte del sector privado, de parte del Tribunal Administrativo Tributario, en mandar los aportes que se hizo en el Congreso recientemente, porque definitivamente eso que tenemos que subsanar, esos detalles que tenemos que afinar, como bien decía Abdiel, tenemos que hacerlos en paralelo mientras empezamos la ejecución, pero sí, sí considero definitivamente que hemos logrado mucho para lo que fue el tiempo y la necesidad. Así es que hoy aplaudo a todo el mundo, a ustedes que nos traen sus experiencias, a todos los que estamos aquí, que seguimos bregando en este caminar, pero que amamos la materia tributaria y que lo que queremos es una mejor relación fisco-contribuyente. Así es que gracias a ustedes por sus aportes y gracias a todos los expositores de mi parte, porque creo que nos vamos con una tarea muy enriquecedora. Salud. Magistrada, por favor, nuevamente le invitamos a que nos asista con la entrega de los certificados. Bueno,